mira, en este momento tenemos, bueno, hemos atendido 64 ingresos al refugio y bueno, en esos 64 van desagregados mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque en muchas ocasiones ingresan con sus hijos. En todo el trienio, Actualmente, en lo que va del tren. así es, actualmente llevamos, tenemos ahorita cuatro activos, cuatro personas, una mamá con sus tres hijos, y hemos atendido, en total hemos dado 17.811 servicios, que como ya lo hemos compartido también, son servicios que tienen que ver con, pues, básicamente hacernos cargo de su manutención, de su comida, los servicios de baño, de todo lo que implica el que estén con nosotros de tiempo completo. Y también les damos las asesorías legales correspondientes, las invitamos a que presenten la denuncia correspondiente y también, pues, les acompañamos en la asesoría legal. Ya les hemos platicado también de todo el protocolo de cinco pasos, y dentro de ese protocolo está justamente lo que es la intervención personalizada con cada una de ellas, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la, pues, situación que están viviendo actualmente. Nosotros les implementamos este plan individual en coordinación con cada una de ellas. Decirles que estamos teniendo acercamientos importantes con cámaras como Canirac, con Coparmex, en donde apenas esta semana que estuvimos con Coparmex, nos ofrecieron una mentoría para, dependiendo de los intereses y también de las necesidades y de lo que cada una de las mujeres sabe hacer, pues que nos puedan apoyar con una mentoría para que en el tiempo que ellas están en el refugio, pues puedan adquirir alguna habilidad, alguna actividad que les permita, una vez que ellas salen del refugio,